Pase por el no, puerto. Luego manda su factura, doctor. Tu arepa te sale. Pero una arepa es una arepa de su madre. Tu dulce, ¿verdad? de higo. De higo. Es el dulce de Ocoa. Doctor, vamos a hablar hoy sobre el asma, doctor. El asma. Seguro que uno de los de las consultas más frecuentes allá es esa. Correcto. Sí. Y la verdad es que nos da mucho, pero mucho gusto poder anunciarles que a pesar de lo que el doctor dice, de lo del disco duro, de que una vez asmático, siempre asmático, la verdad es que nuestros pacientes se recuperan, dejan de usar la bombita y no se vuelven a afectar más nunca una vez que ellos meten en el disco duro el concepto sanidad, estilo de vida sano y cosas positivas de la naturaleza. Sí. Es verdad que hay muchos desencadenantes, muchos alergenos en la naturaleza. Vivimos rodeados de contaminantes químicos, miles. ¿Y qué les digo? También es cierto que nosotros podemos alimentarnos de una manera tal que podemos poner un paro a la cadena desencadenante de crisis asmática. Poder sacar esa flema y poder neutralizar el proceso alergénico, wow, eso nosotros lo podemos hacer dentro del marco de la medicina natural, medicina no convencional. Y es lo que hacemos con las hierbas, es lo que hacemos principalmente con las hierbas y con los multinutrientes, los antioxidantes que son el pan nuestro de cada día. Vamos a ver, doctor, si la gente en las calles piensa igual que usted, a ver qué utiliza para tratarse el tema del asma. Okay. Vamos a verlo. Sí, no, porque yo mismo sufría de eso y me curé comiendo cebolla. Bueno, dicen que la miel de abeja con aceite de higuereta. Y he escuchado que el aceite de coco, el café ligado, eso sirve para eso más o menos. La sábila con miel de abeja. O sea, yo tengo un niño que yo le daba el aceite de coco con arenque y el nípero con el café amargo. Dice que el aceite de culebra tomada. Coge un coco que no esté muy seco, sino medio verde. Y entonces lo guaya y esa leche usted la coge sin guayarlo, sin quitarle la cosita de arriba. Usted lo coge con miel de abeja y aceite de higuereta, le prepara esa cosa con la leche y se lo da. Doctor, yo creo que yo nunca había visto tanta variedad. Wow. Ninguno repitió. Exacto. O sea, no hubo un tratamiento que se repitiera. Wow. Vamos a hacer una pausa porque usted lo comente eso cuando regresemos. Señores, vamos a la pausa. Cuando regresemos, el doctor Mañón nos comentará sobre la encuesta, qué le parece y obviamente lo que en realidad entiende que puede ayudar. Regresamos ahora. De regreso estamos, seguimos hablando con el doctor Wilfredo Mañón sobre el tema de hoy, el asma. Doctor, la encuesta, ¿qué sí, le pareció? La verdad es que la sábila es parte de las cosas buenas que nosotros sabemos que funcionan. El limón, el rábano. Lo que no sabía, para mí, lo del coco con rallado, con arenque. Sí. Wow. Quizás la lógica del arenque sea el omega 3. Que en estos días está medio en desgracia, sí. Pero sí, el omega 3 es bueno, es parte del ¿verdad? Lo que nos sirve para el sistema inmunológico. La verdad es que, mira, hay una cosa, y es que los niños llegan a un momento de su desarrollo, alrededor de los 10, 11, 12 años, que el asma se le desaparece sola, y le vuelve después de la adultez si las condiciones así se le presentan. Es una especie de ¿verdad? De moratoria, de,
de, es para dejarles que la pubertad la pasen bien, doctor. Exacto, una especie de allante. Sí. Pero no te acostumbres, porque viene por ahí. Sin embargo, nosotros sí hemos ayudado. Nosotros podemos que un niño de 5, 6 años le desaparezca ahí y que no le vuelva más nunca. Hay cosas que nosotros hemos descubierto, que hemos encontrado, perdón, que son desencadenantes naturales de las alergias, del asma. Y una es la leche de vaca. La leche de vaca está desprestigiada como promotor de cáncer del seno, de cáncer de la mama. Aparentemente hay evidencia seria que sugieren esa conexión. Bueno, pues también lo hay. Yo lo he visto vez tras vez. Es más, yo conocí a un doctor, amigo, compañero de estudio en Estados Unidos, que durante 10 años él no tuvo asma, pero se cuidó de la leche y del queso. En una ocasión que nos comimos una lasaña vegetariana, él, sabiendo que no debía, se la comió y la crisis le llegó 2 horas después. La crisis de asma. O sea que es desencadenante. La leche de vaca tiene las condiciones del lugar para desencadenar la crisis de asma. O sea que si tú te mantienes lejos de la vaca y hasta de los cuernos, pero no te comes ni bebes nada lácteo, aunque sea el yogur, simplemente tú te mantienes sin la crisis, te das cuenta. Y que entonces, ¿qué es lo que sí funciona? ¿Qué estamos seguros que funciona o que ayuda, ¿no?, a mejorar el tema del asma? Bien, lo primero es sacar las flemas. Y ya ustedes conocen nuestra fórmula magistral de sacar la flema. Una penca de sábila, una cabeza de ajo, todo eso enterito, todo. Rábano, 10 rabanitos, la canela en polvo, limón, el jugo de los 10 limones, las semillitas todas de los 10 limones, la cascarita de un limón por los bioflavonoides. Miel de abeja, la botella enterita de miel de abeja, imagínense una como esta, y media de ginebra. Todo eso licuado ayuda a sacar flema, es antigripal, anticatarral, antibronquítico. Y una vez que la flema desaparece, wow, tenemos las condiciones ya para que el asma desaparezca también. Okay. ¿Te das cuenta? Combinamos ambas cosas. Un punto importante, la importancia de la medicina natural, la medicina básica, conceptual, y es que muchos asmáticos, no voy a decir todos, pero un 80, 90% son estreñidos. Tú les sacas el estreñimiento, les corriges ese defecto al paciente y la crisis se va. Okay. Yo recuerdo haber curado una crisis o desaparecido una crisis de asma, una crisis después de darle un enema al paciente. Okay. ¿Verdad? No lo conceptualizamos bien, pero es así. Sí. O sea, doctor, pero la parte de la... Usted comentaba de las crisis en sí. Uh-huh. O sea, estas crisis que se presentan, este jarabe que usted dijo, este jarabe no, está el tema de la sábila y esto, ¿qué tan frecuente se toma? Se toma 2 cucharadas en la mañana, 2 al mediodía y 2 en la noche. Okay. Hay que tener en cuenta que la sábila debe ser enterita, sin las pullitas, pero con nosotros... ¿Es el todos, cristal de sábila o con todo y la todo, caca? A todos le gusta el cristal y es bueno, pero en este caso es... el verde de la sábila, okay. O sea que incluyendo el acíbar, o sea que, wow, tenemos una herramienta básica para arrancar. Con esa herramienta se va a solucionar el problema de laxante, el problema de eliminación, de ir bien al baño, okay. Bueno. Porque el acíbar es laxante, okay. Y también una vez que ya la crisis se ha controlado, 2 cucharadas en la mañana y 2 en la noche. Pero también tenemos otras herramientas aparte de la sábila. Sí. Nosotros tenemos el ozono. La ozonoterapia contribuye a fortalecer las defensas, el sistema inmune. Y eso es increíblemente bueno. El orégano sea en té,
o si en forma de lipia, concentrado, también ayuda a controlar, a neutralizar los parásitos y a fortalecer el sistema inmunológico. Bueno, doctor, pues ya nos pusieron la música. Se nos fue el tiempo, doctor. Muchísimas gracias, doctor. ¿Cómo no? El doctor Wilfredo Mañón con nosotros. Recordar, Naturland, doctor Mañón, pueden verlo por allá, Naturland. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Pasen un resto del día. Sigan con la programación de Telesistema. A continuación viene Rosana Ovalle con Sazonando. Bye, bye. Gracias por su atención.